del Salón Dorado Hipólito Yrigoyen de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El motivo que nos convoca esta tarde aquí es algo que sucediera el 6 de diciembre del año pasado por iniciativa del legislador Sergio Abrevalla. El cuerpo legislativo de esta casa sancionó la ley 6.092, en cuyo artículo primero dice: declárase ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al periodista señor Jorge Alberto Fontevecchia. Vamos a ir agradeciendo a las autoridades del Gobierno Nacional que están presentes. Agradecemos a miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuerpo diplomático acreditado, que está presente también, muchas gracias, autoridades de esta casa, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, miembros del ámbito político. Agradecer especialmente a quienes serán protagonistas de esta historia, los que veremos en instantes allí en la mesa principal. Queremos agradecer la presencia de Magdalena Ruiz Guiñazú, quien también es ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecemos la presencia de Héctor D'Amico, jefe del equipo de investigación de la editorial Perfil. Ernesto Tenenbaum. Todos ellos estarán en un ratito más allí en la mesa principal y podremos escucharlos. Quiero también agradecer a una innumerable cantidad de periodistas destacados de los diferentes medios que nos están acompañando, a los medios que están cubriendo esta ceremonia también. Muchísimas gracias por estar aquí, no solo como invitados, están trabajando también, así que les agradecemos, por supuesto. A los familiares, a los amigos que se han convocado para esta ceremonia. Vamos a comenzar entonces. Voy a invitar a quien ha sido el autor de la iniciativa a decir las primeras palabras oficiales de bienvenida. Diputado Sergio Abrevalla, bienvenido. Bueno, gracias a todos y a todas. Los saludo en general porque si empiezo a decir los nombres y me olvido de alguien, voy a ser seguramente injusto. Me toca explicar por qué. ¿Por qué la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara ciudadano ilustre a Jorge Fontevecchia entre 10? Porque solo 10 por año la legislatura nomina y define dar un mensaje a la comunidad. Le dice a la comunidad quién cree que es importante distinguir, destacar, a quién le parece que le va bien esta distinción, pero que también le permita decirle a la sociedad con ese ejemplo algo, un valor, algo que la legislatura entiende que tiene que ser valorado. Y Jorge Fontevecchia, que tuve la suerte de conocerlo personalmente, casualmente, en la distinción, la misma distinción que le dimos a Bob Cox. También fui autor de esa iniciativa hace 10 años, exactamente. Nos tocó en ese momento compartir el panel con Estela Carlotto, con Rice y con Jorge Fontevecchia, y Jorge hizo unas definiciones sobre el periodista que me quedaban grabadas, pero una especialmente la quiero empezar a recordar,
que veía en Cox, en aquel momento el homenajeado, que cubría el rol del cronista, de ese que tomaba nota, tenía una libreta y tomaba nota. Jorge contaba esto y yo miraba. Jorge tenía debajo de sus manos una libreta y había tomado nota de todo lo que se había dicho. Decía Francisco de Lich hace muchos años, cuando comenzaba la democracia, que la democracia es una construcción a largo plazo, es permanente, no debe dejar de construirse nunca, pero que en el camino, en ese largo plazo, puede haber obstáculos, pueden ponerse pruebas que pueden alterar ese camino, lo pueden complicar. Esas pruebas se presentan a lo largo de las trayectorias de cada uno, no solo de la democracia en su conjunto, sino de cada uno de nosotros. Somos responsables en ese momento en el que aparece la prueba en la cual la democracia requiere que hagamos algo al respecto. Y ahí es donde Jorge Fontevecchia aparece. Yo lamento por él que va a tener que escuchar mucho hablar de él, porque no quiere, me insistió enormemente, de que este homenaje sea al periodismo, este homenaje, esta distinción. Pero es la distinción hecha a alguien que casualmente honra esta profesión y hace que podamos hablar al respecto. Así que, Jorge, este relato lo tengo que hacer, aunque sea corto. La primera que se me ocurre en ese sentido, en las pruebas de esta democracia, en las responsabilidades, es la responsabilidad o las pruebas que la responsabilidad sufrió como cronista, como periodista que fue preso en la dictadura, como periodista que intentó una nota y fue preso y se dio cuenta de lo que estaba pasando y casi pierde la vida. Dice Jorge, y creo que es así, casualmente, que es Bob Cox, que por publicar esta situación le salva la vida. Y ahí aparece el primer rol que cumple en esa responsabilidad Jorge Fontevecchia. Hay un segundo rol que también se pone a prueba, que es el de la opinión que vemos todos los fines de semana, leemos todos los fines de semana que Jorge escribe. Tiene una dedicación especial por opinar, especialmente por contar lo que cree, porque en definitiva, y permanentemente cuestiona en ese sentido, reflexiona sobre la verdad, sobre lo que esto significa, o sobre lo verdadero, que es lo que tenemos que entender, que en definitiva no hay una sola verdad, que el objetivo no existe. Claro que esto es así, lo entendemos, pero es un ejercicio difícil en la política, es un ejercicio difícil en la justicia y es un ejercicio difícil en la profesión del periodista. Entonces es un cronista que nos cuenta lo que ve, que pregunta, que hace las preguntas, lo vemos ahora por televisión preguntando, ejerciendo de periodista. Esa pregunta, que es una herramienta fantástica de cambio, la pregunta cambia al que pregunta, le produce un impacto preguntar, se expone y cambia al preguntado. Lo obliga a contestar, también lo expone. Lo vemos opinando, y es un riesgo opinar. El periodismo es una de las profesiones más riesgosas del planeta, así que asume también esa segunda responsabilidad de opinar. Y la tercera, que es la de empresario, que tiene todos los otros riesgos, que además la tiene por la responsabilidad de sostener la independencia del periodismo. Y lo decías recién, cuando estábamos afuera, le ha ido bien y le ha ido mal. En algunas de estas aventuras económicas no le fue bien y en otras le fue bien y logró lo que hoy vemos como un grupo independiente, el cual conduce, del cual es periodista y del cual opina. Así que esta trayectoria es por demás interesante, la curiosidad de reunir los tres roles, y en todas tuvo estas pruebas. La otra prueba fue que un presidente le haga un juicio, una notoria situación que terminó en la Corte Interamericana de Derechos, en la Corte Interamericana. No voy a extenderme habiendo miembros de la Corte, fue un combate entre la Corte Interamericana y nuestra Corte, D'Amico también estuvo involucrado en eso, acompañado por el CELS, siempre alguna organización de la sociedad ha acompañado las peleas, estas que les decía al principio en la descripción de Delitz, esas peleas que te ponen a prueba, y hay otra. Es Jorge Fontevecchia el titular del grupo que sufre la tragedia del asesinato de Cabezas, otra prueba para el periodismo, para Perfil, para Fontevecchia. Es el que le inicia juicio al Estado y logra una sentencia favorable cuando le dice que no puede ser arbitrario en la pauta publicitaria, que es una manera, y no era solo este gobierno, esto viene de atrás, me refiero al anterior,
fue enjuiciado, una manera de disciplinar al periodismo, lo económico. Son cuatro pruebas, hay muchas más. No es que sea heroico, sino que es haberse hecho cargo de defender el periodismo, de defender en ese momento en que la democracia podía estar en juego, la responsabilidad de hacer lo correcto, para que el camino de la democracia, la construcción del orden democrático, continuase en el buen camino. Así que Jorge Fontevecchia, en las palabras de Bertolt Brecht, sería el imprescindible, el que necesitamos siempre. ¿Es el único? No, no es el único, es cierto. Pero reúne estas condiciones, y gracias a que las reúne y a que ha hecho todo esto, podemos utilizar a Jorge, en el buen sentido, y decirle a la comunidad porteña, y más allá, que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires reivindicamos este tipo de acciones, ese tipo de periodismo, de compromiso con lo verdadero, con esa subjetividad, con decir lo que creemos, con decir lo que vemos desde esa profesión del periodismo, que lleva luz cuando hay oscuridad, que nos ayuda en las transparencias que buscamos y que en la construcción del camino democrático nos ayuda a construir ciudadanía. Por todo esto, que es bastante, es que nos pareció, y me pareció especialmente, que valía la pena que lo distinguiéramos. Y creo que todos ustedes que nos acompañan hoy creen lo mismo, y lo vamos a escuchar más tarde, con más detalles seguramente. Es un honor y un gusto poder distinguir esta trayectoria. Es un honor y un gusto que esto sea así para todos los periodistas y que todos lo vean de esta manera. Y es un honor y un gusto la pluralidad que hoy vemos presente en este salón. No es fácil conseguir distintas extracciones políticas o de distintas instituciones que sean presentes. Eso también es otra de las pruebas que le ofrece hoy Jorge Fontevecchia a la democracia. Muchas gracias, Jorge, por hacerlo. Muchísimas gracias. Vamos a leer algunas adhesiones que tenemos para este acto de hoy. Adhesión de la diputada María Rosa Muñoz, presidenta del bloque peronista de esta casa. A través de estas líneas quiero expresar mi agradecimiento al legislador Sergio Abrevalla por haberme invitado a participar del acto de declaración de ciudadano ilustre al señor Jorge Fontevecchia, al tiempo que me disculpo por no poder asistir debido a compromisos asumidos con anterioridad. Quiero saludar al señor Fontevecchia, más que un periodista, un hombre de medios, con un amplio camino recorrido en el oficio de informar. Debemos rescatar el valor del periodismo en la construcción de la democracia, hacer honor a la valentía de José Luis Cabezas y recordar las palabras de Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Esta decisión fue de la legisladora María Rosa Muñoz de esta casa. Tengo además la adhesión del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Rubén Morales. En nombre del gobierno de la provincia de Jujuy, hago llegar a usted un cordial saludo y le envío mis más sinceras felicitaciones al ser distinguido como ciudadano ilustre en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asumir la tarea de informar significa un grado de responsabilidad por parte de quienes se desenvuelven en el complejo mundo de la comunicación social, lo cual fortalece cada día el correcto ejercicio del derecho a la información, que es a su vez uno de los pilares de la democracia. Lamentablemente, por compromisos asumidos con anterioridad, no podré asistir en el día de la fecha. Saluda atentamente, como lo he dicho, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Rubén Morales. Tengo además saludos y adhesiones de personalidades y autoridades que no han podido estar presentes, pero que han dejado un saludo particular para nuestro homenajeado de esta tarde. Por ejemplo, el de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, el del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey,
del ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Eduardo Machiavelli, el saludo y la adhesión de Martín Irurzún, juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, de Rodolfo Terraño, embajador ante la UNESCO, de Eduardo Elstein, presidente de IRSA y CRESUD, de Joaquín Morales Solá, de Nelson Castro y Beatriz Arlo. Todos ellos se han disculpado por no poder estar presentes, pero mandan su saludo. Vamos a continuar ahora con unas imágenes. Voy a invitarlos a verlas. Es un video realizado por la editorial Perfil. La dictadura clausuró una publicación e hizo desaparecer a un periodista que luego lo puso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Era de Perfil. Alfonsín juzgó a los comandantes militares. Los carapintados se sublevaban y no había celulares ni se podía grabar las audiencias. El diario del juicio publicó completo todos los testimonios semana tras semana. Era de Perfil. Menem se convertía en el primer gobierno corrupto de la recuperación democrática y solo dos medios lo denunciaban, pero solo a uno le hizo decenas de juicios. Era de Perfil. Néstor Kirchner aprovechó la debilidad de los medios para seducirlos con prebendas. Solo uno no recibió publicidad oficial durante todo su gobierno. Era Perfil. El único periodista asesinado durante la democracia, José Luis Cabezas, era de Perfil. El único medio que demandó a Néstor Kirchner por discriminación y cambió la legislación, era Perfil. El único medio que denunció por igual a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri, es Perfil. Perfil. Periodismo puro. Tenemos una adhesión más que quedó aparte con una razón muy especial, porque se trata de palabras que fueron escritas por Graciela Fernández Meijide. Conocí a Jorge Fontevecchia cuando ya estaba en pleno trabajo la CONADEP, 1984, y él la acercó a un ex marino que aportaba datos. Fue un contacto muy rápido, en medio de muchas tensiones, y recién en 1985 pude apreciar la dimensión de su visión y compromiso. Mientras se desarrolló el juicio histórico a las tres primeras juntas militares de la dictadura, se transmitía en imágenes pero sin palabras, Jorge Fontevecchia creó un medio gráfico, el Diario del Juicio, destinado a desaparecer de los kioscos apenas este concluyera, que acercó a millones de argentinos los testimonios que se desgranaban en esa sala solemne, ocupada cotidianamente por la Cámara Federal, el fiscal, los funcionarios, los acusadores, los acusados y sus defensores. Muy pocos más cabían en ese ámbito, algunos de ellos los periodistas. Por supuesto, entre ellos los de la editorial Perfil. No registraban en grabadores, escribían. No fotografiaban, registraban en sus mentes cada escena, cada dolor, cada sentimiento de alivio cuando alguien podía desahogarse. El diario del juicio que efectivamente los canillitas dejaron de vocear tras la sentencia de la Cámara, hoy se conserva como un lugar más de nuestra memoria. Pasó tiempo, me encontré varias veces con Jorge, leí muchos de sus artículos, coincidí, disentí. Pero recién el año pasado, en un reportaje que le hice en la TV pública, supe que él también había estado secuestrado durante aquellos años tan oscuros y que, como tantos otros y otras, había conocido el exilio. Por su inteligencia, su aporte a la discusión pública y a la información, su crítica constructiva y aquella visión que lo llevó a crear el Diario del Juicio. Por todo eso y mi afecto, felicito a los legisladores de esta ciudad por considerar a Jorge Fontevecchia un ciudadano ilustre. Graciela Fernández Meijide. Vamos ahora sí a invitar a nuestros protagonistas a que se dirijan hacia la mesa principal, en donde los iremos escuchando
con sus testimonios, uno tras otro, hasta luego culminar la ceremonia con, por supuesto, la entrega de los atributos de ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzamos entonces escuchando las palabras de la periodista y ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Ruiz Guiñazú. Buenas noches. Cuando recién escuchaba la mención del Diario del Juicio y su enorme importancia, no podía también dejar de recordar, sobre todo para los jóvenes que no lo vivieron, lo que significó el juicio a los comandantes, ¿no es cierto?, en donde eran los jueces argentinos, los testigos argentinos, salvo alguna excepción, y los hechos habían ocurrido en nuestro amado país. Por eso, justamente, cuando recordamos que después de la Segunda Guerra Mundial, Nuremberg fue un tribunal internacional compuesto por los países vencedores, Kosovo también internacional. En cambio, aquí en la Argentina, los jueces, los testigos y el lugar físico donde se desarrolló el juicio, acá en Buenos Aires, bueno, eran parte de nuestra patria. Por eso me emocionó el recuerdo, ¿no es cierto?, del Diario del Juicio que acompañaba el diario y al cual nos aferrábamos, por supuesto. Bueno, también no quiero dejar de señalar, ¿no es cierto?, que, bueno, la frase nunca más es, digamos, una denominación histórica para lo que ocurrió con esos hombres valientes que formaron el tribunal. En el campo de concentración de Dachau hay una enorme piedra donde en 8 idiomas distintos está escrita la frase nunca más. Y eso inspiró, ¿no es cierto?, el título del relato que firma Ernesto Sábato, con el cual quienes formamos parte de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas pudimos, bueno, explayarnos y obviamente dar los detalles que a lo largo del juicio, ¿no es cierto?, se fueron conociendo. Fuimos con Graciela Fernández Mejide, recién lo recordaba, el primer grupo civil que entró a la ESMA, ¿no es cierto?, donde nos esperaban los titulares de la Escuela de Mecánica de la Armada al son de una pregunta: ¿qué desean, señores? Se podrán imaginar cuál fue nuestra respuesta. Todo esto que forma parte de nuestra historia reciente, no sé si los jóvenes pueden apreciar lo que significa y lo que fue haberlo vivido. Por otra parte, también, cuando justamente me hablaron de parte de Jorge, al cual le agradezco mucho el hecho de estar acá esta noche, muchas gracias, Jorge, me dijeron que tenía que hablar, no podía dejar de recordar de ciertas cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿no es cierto?, los horrores de la dictadura, que los jóvenes quizás no tienen idea de lo que significaba la palabra desaparición, ese ir y venir sin dejar huellas, y que desgraciadamente nunca tuvo una respuesta, porque la desaparición implica el silencio cómplice o el silencio de lo que no se puede llegar a saber. Bueno, la ESMA, incluso pensar, y esto los jóvenes seguramente lo ignoran, que era un campo de concentración, pero con todos los detalles más terribles que se pueden imaginar, estaba y está actualmente ubicado en la Avenida del Libertador, donde para las fiestas navideñas los árboles que rodeaban el edificio de la ESMA, y lo siguen haciendo ahora, se llenaban de luces, de colores, de alegría, cuando allí, de acuerdo a lo que pudo averiguar la CONADEP, ¿no es cierto?, pasaron entre 5 y 6 mil personas, de las cuales después no se supo más nada. Por eso, justamente, cuando me dijeron que tocar el tema del tribunal, ¿no es cierto?, que juzgó a los comandantes, quiero recordar el coraje y sobre todo la modestia de algunos de sus integrantes. Por ejemplo, el fiscal Estracera, el querido festival Estracera, justamente cuando sacó lágrimas a todo el mundo, hizo derramar lágrimas a todo el mundo, cuando terminó su alocución con la frase, ¿no es cierto?, que llevamos en el corazón, que es nunca más, que nunca más ocurran estas cosas. Por otra parte, también, esto, digamos,
tuvo para el primer gobierno democrático de Alfonsín una serie de episodios que es importante recordar, y creo que fue muy, muy interesante, ¿no es cierto?, el planteo que se me hizo cuando me dijo, bueno, ¿por qué no tocas el tema de lo que fueron los primeros movimientos contra el gobierno democrático? Y en este caso no puedo sino recordar el levantamiento de Alto Risco, cuando el presidente Alfonsín, acompañado por José Ignacio López, fue en helicóptero a Campo de Mayo a negociar. Todavía no hacía un año que la democracia se había restaurado en la Argentina, y bueno, y ellos llegaron a Campo de Mayo, y la Ruta 8, me recuerdo, estaba colmada de gente que estaba decidida a ir por lo más, ¿no es cierto?, lo cual significaba otra vez violencia, de todas maneras para impedir que las fuerzas de la demagogia y de la dictadura pudieran retomar su diálogo. Bueno, justamente el presidente Alfonsín, después de esa jornada terrible, volvió la Plaza de Mayo colmada de gente, y esto quizás los jóvenes no lo vieron y no lo saben. La gente esperaba ansiosamente que el presidente hablara, y lo hizo con una frase que siempre recordaremos. Bueno, la casa está en orden, no hay violencia, y realmente la democracia sigue adelante. Así que la casa está en orden fue durante muchos años, ¿no es cierto?, un deseo que a veces es difícil de cumplir, pero que nos lleva adelante como para recordar que todos aquellos años fueron muy difíciles. La democracia es un bien que debe ser custodiado y amado, y de ninguna manera puede ser, bueno, desprolijamente tratado como un ideal difícil de alcanzar. Por eso, vivir en democracia, a los que la habíamos perdido en determinado momento, significa una obligación y un deber, y sobre todo una profunda satisfacción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y vamos a continuar ahora escuchando testimonios y palabras, en este caso a cargo de Ernesto Tenenbaum. Hola, buenas noches. Cuando Jorge me invitó a participar de esta ceremonia donde se lo reconoce con enorme justicia, me pidió si podía contar algo de lo que fue el periodismo en la década del 90. Yo pensaba qué vuelta darle, y pensaba que cuando empezó la década del 90, que fue el día que asumió Carlos Menem en 1989, yo tenía 24 años, y era muy lindo tener 24 años. Y que el periodismo no era lo que es ahora, y estaba a punto de vivir una experiencia que quizás fue la etapa, visto retrospectivamente, la etapa más feliz del periodismo, la democracia. Nunca estuvimos tan unidos y nunca fuimos tan prestigiosos como lo fue en la década del 90, por lo menos desde lo que yo recuerdo. Después hubo miradas retrospectivas o miradas sobre el periodismo críticas que desarrollaron una teoría según la cual el periodismo es parte de una corporación empresaria, por lo tanto es básicamente conservador y reacciona cuando aparece un gobierno progresista que intenta cambiar la sociedad, y que de eso básicamente trata el periodismo. Cuando yo trataba de recordar lo que fue la década del 90, veo una experiencia que me parece que contribuye a discutir muy fuertemente esa teoría. ¿Por qué? Porque había un gobierno conservador. Había un gobierno que privatizaba, había un gobierno que creía que había que impulsar más la inversión que el consumo, por decirlo de alguna manera. Había un gobierno que creía en la alineación automática con Estados Unidos y participaba de guerras a las que convocaba Estados Unidos. Y sin embargo, el periodismo confrontó con ese gobierno. A ver, voy a contar algunos hitos que por ahí uno se olvida. El primer hecho que yo recuerdo fuerte, lo viví de la redacción de Página 12, donde yo era casi un principiante en ese momento, fue lo que se llamó el Swiftgate, que fue una investigación de Horacio Verbisky, donde se reveló que la embajada norteamericana había protestado ante el gobierno argentino porque el cuñado del presidente, que era Emil Sciomma, había pedido una coima para permitir el ingreso de equipos determinados para la empresa Swift.
Eso generó un escándalo que duró varios días, varias semanas, y que produjo el cambio de la mitad del gabinete de Menem. Un tiempito después estalló lo que en España, pero con repercusión en la Argentina y mucha investigación de periodistas que arriesgaban mucho, lo que se llamó el Narcogate. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el Narcogate arrancó con una denuncia de la revista Cambio 16 en España, donde decía que había familiares del presidente Menem que estaban involucrados en una red narco, en la cual participaba otro cuñado del presidente, un esposo de la hermana, que era sirio, que no hablaba castellano y que sin embargo manejaba el ingreso de bienes al país a partir de ser director de la aduana. En aquel momento, cuando estalló el Narcogate, hubo un argumento que a mí me resonó siempre y que después se amplificó muchísimo, que era: cuando alguien denunciaba algo, la respuesta no tenía que ver con decir si era verdad o no, desmentirlo o no, sino con impugnar al mensajero o con sospechar oscuras intenciones sobre esa denuncia. Por ejemplo, me acuerdo Jorge Antonio diciendo en el programa de Bernardo Neustadt: esto es un tiro por elevación de la socialdemocracia europea a la que pertenece Cambio 16 contra un gobierno como el de Carlos Menem, que piensa distinto al de ellos. Eso se repitió 100.000 veces en distintos gobiernos, en la Argentina, en Brasil ahora, en Estados Unidos. Ante una enorme... Ayer mismo, Bolsonaro sube una foto de una periodista y dice: esta mujer está queriendo derrocar al gobierno brasileño, es golpista, si se quiere, es destituyente, cuando en realidad está investigando la corrupción del hijo de Bolsonaro, no está queriendo destituir a nadie. Con el correr del tiempo, la relación entre aquel gobierno y la prensa fue tan fuerte y tan dura que el día que Menem es reelecto, en el 1995, ustedes no se acordarán, pero va, antes de dar una conferencia de prensa, va a celebrar al programa de Bernardo Neustadt. Y en el momento en que brinda, dice: le ganamos a los medios. O sea, la bronca de Menem, a quien veía como un enemigo, era el periodismo. O por lo menos como un adversario, como alguien acá, a un sector al que veía con mucho fastidio, con mucha inquietud y con mucha bronca. Tenía razón, porque años después, el líder de ese proceso conservador y que terminó en una situación muy... que dejó el país en una situación muy delicada, terminó detenido por una investigación periodística. Si en Página 12 había empezado el Swiftgate, si Página 12 había sido el medio que más entidad le había dado al Narcogate, empezaba a haber repercusión por todos lados y medios que cada uno trabajaba con cada vez mayor libertad y cada vez mayor combatividad, denunciando cosas distintas. Que yo me acuerdo, yo estoy contando mi historia, que es la de Página 12, pero la alegría que nos daba cuando rebotaba La Nación. Y la alegría que nos daba la mañana siguiente cuando escuchábamos a Magdalena leer nuestras notas y pelearse con los funcionarios en base a nuestras investigaciones. Y eso fue repercutiendo lo que decía: empezó en Página 12 con el Swiftgate, Menem va preso por una investigación de Clarín. Y uno dice: eso es una corporación funcionando, y más o menos. Eso es la democracia funcionando, porque ¿qué pasaba? El medio que investigaba y publicaba era premiado con mayor audiencia, mayor tirada, mayor venta, mayor rating, etc. Y los periodistas que lograban mejores investigaciones conseguían mayor prestigio. Y entonces eso fue alimentando una cosa a la otra hasta generar un fenómeno que era fantástico y que reunió, hoy parece ciencia ficción, en una misma organización que se llamaba Periodistas, a personajes muy distinguidos que hay acá, como Magdalena, que es quizá, entre comillas, la madre profesional de todos nosotros, no, la madre, a Jorge, y también en el mismo agrupación a Horacio Verbisky y a Mariano Grondona, que tiempo antes y tiempo después se pelearían entre sí. Se criticó al periodismo muchas veces porque no afectaba al poder económico. Y la verdad que también eso es falso. Porque si uno recuerda las coberturas de la década del 90, recordará el escándalo de IBM Evaporación. IBM era un avisador espectacular. O recordará las investigaciones sobre el correo privado, una de las cuales le costó la vida a José Luis Cabeza. Era OCA, OCASA, todo lo que manejaba Yabrán, eran avisadores muy poderosos de nuestro medio.
Y después bancos, el Banco Mayo, el Banco Patricio, el Banco General de Negocios, le puedo decir, pero cantidad de empresas que fueron sometidas al periodismo de investigación. Si yo decía que el periodismo empezó, el periodismo moderno en la Argentina, que viene de antes, por supuesto, pero después el post-dictatorial, investigando este tipo de cosas, empezó con el Swiftgate, para mí el hecho que termina la década del 90, muy cercano a la asunción de Kirchner como presidente, que abre otra etapa que me sería mucho más complejo de describir, y menos feliz, por cierto, es la investigación fantástica que hace Telenoche Investiga sobre el caso Grassi. Para la teoría que dice que el periodismo es un poder conservador, que nunca va contra poderes conservadores y lo único que hace es ir contra gobiernos progresistas, tenés ahí el grupo más concentrado y poderoso de la Argentina denunciando por abuso sexual al cura más popular de la Argentina. ¿Qué poder más conservador que el de la Iglesia Católica? Y entonces uno ve toda esa trayectoria y cuando ve para atrás y vuelve a pensar la teoría según la cual el periodismo es un poder corporativo conservador que lo que busca es defender los privilegios de la sociedad y por eso va contra los gobiernos progresistas y únicamente contra ellos, bueno, al menos eso no es lo que ocurrió en la década del 90. Por supuesto que uno piensa esto y piensa, bueno, pero entonces ¿qué? ¿No hay concentración de medios que es injusta? Claro que la hay. ¿No hay periodistas corruptos? Por supuesto que hay periodistas corruptos. ¿No hubo una confusión en creernos por momentos próceres o periodistas que nos llenábamos los puños de verdades y gritábamos a entrevistados? Por supuesto que hubo una confusión. Y como todo contrapoder, cuando se transforma en poder, empieza a tener los rasgos del poder y las vulnerabilidades del poder. Tarde o temprano iba a llegar algún tipo de discusión, a veces justa, a veces injusta, a veces interesada o no, sobre nosotros mismos. Pero esa discusión, que es una discusión bienvenida y que nos obliga a mejorarnos, no oculta o no puede ocultar el hecho de que en todo este proceso que estoy contando, hubo una sociedad que premió el periodismo cuando era independiente, hubo un montón de colegas, una nueva generación de colegas, que inspirados en los mejores colegas que de la época previa a la dictadura, de los primeros años de la democracia, aprendimos de ellos y aprendimos con ellos a que era muy bueno ser libres, ser independientes, y que muchas veces lo hicimos dentro de las organizaciones a las que pertenecimos, discutiendo contenidos ahí y siendo diferentes a lo que querían y finalmente obligando, y a veces no, a los dueños de los medios a aceptar los criterios que los nuevos cuadros dirigenciales de los medios, educados y criados ya en democracia y en libertad, le imponían a los medios y lo que la sociedad le pedía a los medios. Entonces, sintetizando, a mí me parece, y creo que esto es una concepción muy liberal de nuestra profesión, por lo menos es la concepción a la que yo adhiero, que por supuesto que en todo fenómeno social, político, hay todo tipo de personajes, todo tipo de vicios y virtudes, momentos que son mejores y momentos que son peores. Yo sería, si tuviera que hablar de la década que siguió, diría que muchas veces nos equivocamos en caer en la trampa del enojo y en hacer periodismo de guerra porque estábamos enojados, que es el desafío que tiene hoy la prensa brasileña, la prensa norteamericana, la prensa israelí, la prensa turca. Hay un montón de países donde están siendo sometidos por derecha o por izquierda a desafíos muy fuertes. Uno de ellos es el de no enojarse y el de no hacer periodismo de guerra. Ahora, a mí me parece que la teoría según la cual el periodismo de por sí es conservador, primero merece ser desafiada por nosotros, y segundo me parece que es falsa. ¿Por qué? Porque quienes atacan al periodismo como un todo y a los periodistas como un todo pueden sentirse de izquierda como Maduro, de derecha como Trump, de izquierda nacional como Cristina, de ultraderecha como Bolsonaro, de no sé qué como Putin, pero en general quien elige a la prensa como confrontación, así como tema global, generalmente no se define porque es de izquierda o por derecha, porque es de derecha, sino porque tiene algo que le molesta, que es la desobediencia, el clima anárquico en el que vive la prensa, la vanidad que le impide aceptar que se hable mal de él cuando está en el poder, y todas esas cosas. Yo realmente soy muy crítico del estado del periodismo en general, pero creo que si uno mira la década del 90 y lo que hicimos en aquel momento, fue un momento bárbaro. Solamente una cosa que me queda pendiente en tener de ser crítico, por ahí exageradamente crítico. Yo creo que el buen periodismo para mí tiene dos formas de verse. Uno es la independencia y la combatividad.
su capacidad de denuncia respecto de los poderes que hay en una sociedad. Pero después otro objetivo del periodismo es narrar lo que pasa. Y cuando yo me veo en esa década, me parece que... Y hay una tensión en eso, porque el narrador es alguien que está fuera de la historia, y está describiendo lo que pasa. En cambio, el que denuncia está dentro, está en una pelea. Y en esa tensión es muy importante encontrar un equilibrio. Si yo me veo a mí en la década del 90, yo no tenía ese equilibrio. Creo que en la década del 90 pasaron cosas muy importantes y muy positivas, y yo solamente decía las negativas. La más importante de todas es que de 1810 hasta 1989, la Argentina tuvo una espada de Damocles encima que se llamaba los militares, que tomaban el poder, y que ese poder desapareció en la época de Menem. Por las buenas razones o por las malas razones, cuando vino la siguiente crisis económica en el 2002, ese poder ya no existía ni pudo amenazar con un golpe de Estado. Y esa transformación casi que justifica un gobierno por más malo que sea. Después hoy nos damos cuenta que bajar la inflación de 3.000 a 0 no es tan fácil. Nosotros criticamos mucho la manera en que se bajó la inflación, pero era reconocer que en una primera etapa se bajó la inflación y hoy bajarla de 40 es tan complicado, era 3.000 en aquel momento. Así como de malo como para mí fue el gobierno de Menem, me vi en aquel momento poco matizado en esa segunda función que es el periodismo, que es la descripción de lo que pasa. Para cerrar, simplemente decir que me siento muy honrado y muy feliz de estar acá y de que a Jorge le den el premio. Yo muchas veces, nunca trabajé en Editorial Perfil y muchas veces me peleé con cosas de Editorial Perfil mentalmente. ¿Por qué ponen esto? ¿Por qué defienden tal cosa? Porque a la larga, cuando uno se pone un poco más viejo, entiende más las diferencias, disfruta de ellas, y ve una trayectoria ya a largo plazo, no por hechos puntuales que uno disiente o acuerda, sino porque ve a una persona que agrega tanto a la democracia con su obsesión, con su pasión profesional, que me parece muy merecido el premio que está recibiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y vamos a escuchar a continuación las palabras de la periodista María O'Donnell. Bueno, buenas noches. Gracias a Ernesto que me toca, o a Jorge en realidad, que me asignó esta etapa que Ernesto dice me sería mucho más difícil la que sigue, que es la que me entregó Jorge Fontevecchi amablemente a mí, que tiene que ver con el periodismo en la etapa del kirchnerismo. Sobre todo yo estoy muy agradecida porque en la invitación que nos hizo Ernesto y a mí nos decía me gustaría que cierren las nuevas generaciones y que a esta altura de la vida ser la nueva generación ya estoy encantada, así que no, y además estar con Magda la verdad es que es un verdadero placer, pero no, de verdad es más difícil reflexionar sobre lo que pasó durante el kirchnerismo porque hay una forma fácil de reflexionar sobre lo que nos pasó durante el kirchnerismo, me parece que es más sencilla y un poco en homenaje a Jorge, que me parece que una de las cosas que hace y por lo que me parece tan merecido este premio es que no elige el camino más fácil, sino que elige estar incomodando permanentemente y haciéndose la pregunta más difícil y menos complaciente sobre nuestro propio gremio. Pero digo, primero obviamente hay una inscripción donde el kirchnerismo, un poco adelantado a cierto tiempo por lo que vemos pasar ahora, eligiendo a partir del primer mandato de Cristina Kirchner, ¿no? Me parece que si uno piensa lo que pasa con el periodismo, el mandato de Néstor Kirchner fue muy parecido a lo que venía ocurriendo antes, ¿no? Hay grandes diferencias ahí. El punto de quiebre, por supuesto, con la discusión con la 125, la discusión con el campo, momento en el cual aparece designado como enemigo, como adversario, los poderes hegemónicos concentrados de los medios de comunicación más tradicionales, y empieza a aparecer algo que ahora por ahí lo vemos un poco más en Estados Unidos con Trump o en Brasil con Bolsonaro, que es un presidente designando específicamente a un medio determinado como, bueno, de la etapa del 83 hasta acá, ¿no? Pero digamos, designando una discusión puntual en la que obviamente cuando después viene la ley de medios, que yo creo que pensando un poco en lo que en la etapa de Alfonsín tomó una demanda y uno de los objetivos que en su momento se había planteado Alfonsín como uno de los temas importantes para la democracia, pero lo termina tergiversando, convirtiéndolo en básicamente una herramienta de su pelea para desarmar al grupo Clarín. Es una de tantas medidas que va tomando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en esta confrontación tan brutal con algunos medios de comunicación y con el periodismo independiente también.
Está el uso discrecional de la publicidad oficial. Nunca antes, y en este caso Perfil también fue víctima y llevó el tema hasta la corte, como se mencionó en el video, de usar la publicidad oficial como premio y castigo, premiando contenidos amigables y castigando aquellos contenidos críticos del gobierno, tergiversando además por completo el uso de la publicidad oficial, que está pensada para llevar un mensaje al ciudadano y no para hacerle un favor a los dueños de los medios, digamos. En el sentido de la publicidad oficial tiene que ver con comunicar algo del gobierno a la ciudadanía y no es algo que tenga que ver con sostener a un medio o castigar a otro. Pero en todo caso, engordó enormemente la publicidad oficial, creando además un sistema de medios paraestatales, que uno se pregunta también ahora con un montón de compañeros y compañeras que están sin trabajo y que han quedado con muchísimos años además sin sus aportes previsionales, patronales, en la calle, sin sus indemnizaciones, y esos empresarios que, bien, desaparecieron y han dejado ese tendal de un Estado que además, sabiendo que todos estos incumplimientos ocurrían, seguía así todo pautando en esos medios. Pero no era el objetivo, con lo cual el kirchnerismo además decide dar una pelea creando contenidos propios, de manera incluso muy eficaz, porque lo que creo es que la televisión pública, que siempre tuvo el problema de ser insignificante, pasó a ser un ámbito de debate a partir del programa de propaganda, digamos, y de debate que planteaba desde 678 Diego Birch, utilizando también esos medios oficiales como herramientas de propaganda del gobierno. Hay ahí un subproducto de eso que a mí sí me pareció interesante, que yo celebro, que tenía un poco que ver con lo que mencionaba Ernesto, que es que los medios venían de una época en la cual estaban acostumbrados de venir de ese lugar de encumbramiento, lo cual los había colocado el menemismo, hablar acerca de todos, pero que nadie hablara de ellos mismos. Entonces, todo lo que tenía que ver con la cobertura del negocio de los medios, los intereses de los medios y prácticas que son muy comunes en el mundo, como por ejemplo el full disclosure, que cuando un medio de comunicación tiene un interés o tiene otra compañía, está obligado a aclararlo. Hay una serie de prácticas de transparencia que los medios argentinos nunca tuvieron, y que, porque había como una suerte de pacto implícito por el cual las cosas propias no se cubrían. Después, cuando viene el kirchnerismo tan brutalmente a dar esta discusión, muchas veces también de manera muy interesada, queriendo en realidad descalificar a periodistas mucho más por sus críticas al gobierno que por realmente aquellas cuestiones a las que venían a plantear. En ese contexto me parece que hubo algo más interesante e inevitable a la luz de lo que está pasando con las redes sociales y con cómo se mueve la información hoy, que tenía que ver con meternos a los periodistas y a los medios en el fango de la discusión y ponernos en cuestión y ponernos en duda y discutir cuáles eran los intereses detrás de una empresa, etc. Y esa idea de ese periodista objetivo, entre comillas, empieza bastante a deconstruirse, por usar una frase corriente con otros sentido que se usa ahora, y empieza un debate muy teñido por el interés del momentáneo de desacreditar al periodismo crítico del gobierno, pero también yo creo que bastante interesante para salir de ese lugar que planteaba Ernesto en el que habían quedado periodistas y medios en los años 90. Fue una época en la que lo que plantea Ernesto, la respuesta, y yo creo que en eso fue muy valiente Julio Blanc, cuando en un reportaje con La Izquierda Diario planteó desde el propio grupo Clarín una evaluación crítica respecto de qué había pasado con esos empresarios cuya supervivencia estuvo en riesgo y vieron amenazadas sus empresas, e incluso los periodistas que fueron escrachados, caso de Magdalena, Ernesto, señalados en cadenas de las cadenas nacionales, situaciones en las cuales era muy difícil para uno salir de ese enojo. Mis hijas iban a un colegio que iban muchos padres kirchneristas, y yo me daba cuenta en la puerta del colegio, según cómo me trataban ese día, si había estado o no en 678 la noche anterior, y era una situación en la cual hacer un esfuerzo, y lo hemos charlado mucho con Ernesto también, de salir del enojo para no caer en un mal
periodismo, en una práctica que yo creo que tuvo que ver con, cuando uno dice periodismo de guerra, dice que es un periodismo por la supervivencia, es el periodismo del bando, es el periodismo donde todo vale, y es justamente lo contrario de lo que tenemos que hacer como periodistas. Entonces, yo sí creo que hubo un daño a la calidad del periodismo que ejercimos como resultado de esa situación y de esos años de ataque, confrontación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece que ahora, si pensamos un poco dónde estamos parados, es interesante porque quedamos, me parece, muy metidos en esa lógica. Alguna vez, hace un tiempo, Marcelo Longobardi usó una expresión que a mí me resultó muy interesante, que hablaba de las patrullas perdidas, de cómo algunos periodistas seguían actuando bajo la lógica de esa lógica del periodismo de guerra, sin entender cómo había cambiado el contexto. Y creo que todavía estamos en una en la que, frente a determinadas situaciones, los periodistas contestamos o contestan más como si estuviesen metidos en la arena de la política que como periodistas, más hablando de operaciones políticas que dando cuenta de lo que es nuestro trabajo y nuestro oficio y la explicación que nosotros tenemos que dar respecto de cómo nos manejamos, si metimos o no la pata en una determinada circunstancia. Entonces creo que todavía estamos como muy metidos en esa lógica, no tanto muy potenciada por cómo funcionan las redes y cómo se informan hoy las audiencias, donde el sesgo de autoconfirmación y con las audiencias yendo a buscar la información que corrobora creencias propias, hace que los incentivos para los periodistas que como Jorge, y por eso de nuevo celebro mucho el trabajo que hace Jorge como editor y como periodista en Perfil, es que desafiar lo que las audiencias creen, por lo general nos paga muy mal. Para explicarlo muy simple, si en C5N sale un macrista, la audiencia de C5N baja, si en TN va un kirchnerista, la audiencia de TN baja, y eso hace que cuál sería el incentivo para que hagamos el periodismo que tenemos que hacer, que es un periodismo donde no escuchamos siempre a los mismos o donde no tratamos de distinta manera a unos y otros, sino que tenemos más o menos la misma vara de cierta ecuanimidad. Entonces el desafío es tremendamente grande porque las empresas buscan audiencias. Si uno ve lo que está pasando con, hace poco Ejes de Comunicación buscó los 20 economistas más consultados por los medios de comunicación, y además de que eran todos varones, en un país en el cual más de la mitad de las que egresan de la Universidad de Economía son mujeres, el número uno era Milei. Y yo estoy seguro que esta audiencia tan calificada, si nos preguntamos si es la versión que mejor nos representa o el que mejor nos invita a un debate profundo de los problemas de la Argentina, nos vamos a responder que no. Entonces, ¿por qué es el economista más consultado? Porque es el que más mide. Entonces, entramos en una trampa bastante complicada en la cual le pedimos mucho a las empresas también, porque le estamos pidiendo a las empresas que sean responsables, que nos dejen participar del debate público, mejorando la calidad de ese debate público, aun cuando a veces eso nos obligue a contrariar ideas preconcebidas de las audiencias y eso signifique un castigo y no un premio en materia de audiencia. Yo creo que Jorge lo hace. Por eso, de verdad, celebro mucho lo de Perfil, y me parece que hoy el mayor desafío que tenemos un poco los periodistas tiene que ver con ese tipo de circulación que tiene la información y la obligación que tenemos de pensarnos de manera responsable, colaborando al debate público, con ecuanimidad, con responsabilidad, con nuestras creencias, con nuestras ideas, pero incluso aún en contra de las audiencias, ¿o no? Es una pregunta abierta, porque me imagino que algún empresario periodístico estará sentado diciendo, está totalmente loca, después de que vivo yo tengo que pagar los sueldos a fin de mes. Lo cual es una pregunta perfectamente factible respecto de cómo se sostienen en el mediano y largo plazo los medios de comunicación que por algún motivo puedan pensarse no exclusivamente dedicados a saciar los intereses o las ideas preconcebidas y los sesgos de las audiencias que los consumen. Así que bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, y vamos a escuchar ahora las palabras de Héctor D'Amico. Hoy es un día elogioso en varios sentidos.
festejar a Jorge Fontevecchia y recordar, como hicieron recién, que hace 10 años, exactamente un día como hoy, Robert Cox estaba conversando aquí y habiendo sido elevado con un nuevo tributo en la categoría de periodismo. Cox no pudo estar hoy acá, hasta de viaje, y tuvo la amabilidad de dejarnos unas breves palabras sobre el trabajo que él admira y su verdadera relación que ha tenido de tantos años con Jorge Fontevecchia. En la oscuridad de la dictadura hubo una pequeña luz. Venía en una pequeña revista fundada por un joven de 20 años. Se llamaba Noticias de la Semana y me di cuenta de que estaba apareciendo notas sobre artistas en las listas negras y políticos prohibidos por el gobierno del proceso. Hoy es conocida como Noticias y es parte del inmenso grupo de Editorial Perfil. El fundador y director de la revista fue Jorge Fontevecchia, quien, por ser joven e ingenuo y tener la audacia de pedir una entrevista con Fidel Castro, fue desaparecido. Yo no sabía hasta recientemente que esta fue la razón por la cual Jorge fue llevado al obsceno lugar de encarcelamiento y tortura secreto, llamado, miren, escuchen qué perversidad, el Olimpo. Fue una de las bestialidades de la dictadura, casi incomprensible de entender, pero más importante, fue aún nunca olvidar. Jorge fue uno de los muchos inocentes que pasaban por las cárceles clandestinas. Muchos inocentes desaparecieron olvidados por la sociedad en general, toda la sociedad. En el caso casi ridículo, pero terrible de su secuestro, fue el reclamo del Buenos Aires Herald, ampliado por los medios internacionales, que consiguió que Jorge Fontevecchia fuese salvado. Él entró así en mi vida, dice Cox. Desde entonces he seguido la trayectoria del hombre quien hoy es distinguido como ciudadano ilustre, reconocido como gran periodista y genial empresario. Jorge ha dado mucho con su periodismo para mejorar la vida de la gente. Él ha ampliado las dimensiones del mundo de la comunicación y del entretenimiento, haciendo una sociedad más tolerante y más empática. Con Editorial Perfil, y también como un simple ciudadano, Jorge ha luchado en defensa de la democracia y los derechos humanos. Su experiencia de más de 30 décadas y su decisión de estudiar periodismo y filosofía en la Universidad de Buenos Aires ha creado un periodista superlativo y un ciudadano realmente ilustre. La pequeña luz que Jorge Fontevecchia encendió hace años en plena dictadura, con Noticias de la Semana, sigue brillando. El joven que empezó su carrera a los 18 años y supo cómo sobrevivir los riesgos del periodismo hasta el borde de la muerte, vive todavía en el hombre que sería justamente reconocido por ser un ejemplo de la democracia, un simple ciudadano, aunque ilustre, pero sin mayúsculas. El último renglón es de Bob Cox, que dice: para todos ustedes, lamento muchísimo no poder estar hoy con todos ustedes en persona. Gracias. Bueno, y ahora sí ha llegado el momento de dar cumplimiento a esta ley 6.092, para lo cual, como hacemos habitualmente, Los vamos a invitar a que se pongan delante del escritorio. El diploma, la medalla y el presente protocolar que tenemos para el ministro Jorge Fontevecchia, que recibe de mano de la dirección de autor de esta ley, que todo se ha hecho de la medalla.
ahora sí, por supuesto, las palabras de nuestro flamante ciudadano ilustre, Jorge Fontevecchia. Bueno, primero gracias a todos por estar acá acompañándome este día especial. Yo tenía unas palabras preparadas que están relacionadas con el pasado. Me recomendaron que soy muy melancólico y hablo siempre del pasado. Después voy a tratar de enlazar con lo que acá, de las nuevas generaciones, lo que me dijo. Agradezco a los diputados porteños de todos los partidos, ¿no?, que votaron por unanimidad este reconocimiento, que al ser de partidos de distintas tendencias, tengo que interpretar que es algo que me trasciende y que es un reconocimiento al periodismo pluralista, que Perfil puede ser uno más de los significantes, y yo hablo con la cara más visible de Perfil, pero no somos los únicos, y creo que este premio no solamente me trasciende a mí, sino trasciende a Perfil. El verdadero artífice del periodismo pluralista, crítico de todos los gobiernos por igual, es la democracia, que se inició en nuestra vida republicana con Raúl Alfonsín en 1983. Justamente ahora, a pocas cuadras de aquí, la Fundación Alem está presentando el documental Alfonsín, la epopeya democrática, realizado en su mayoría con material gráfico del Centro Documental de Perfil. Lo que yo personalmente pude ir haciendo es hijo de esa epopeya de Alfonsín. No se podría haber hecho periodismo crítico ni de investigación durante las dictaduras. Es un oxímoron imaginar periodismo libre en una dictadura. En Occidente, las organizaciones periodísticas son empresas que fueron creadas en el siglo XIX o más tardar, comienzos del siglo XX. Y en aquellos países, por ejemplo, Europa continental, que fueron destruidos durante la guerra, fueron creados inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Por eso resulta ilógico pensar que una empresa como Perfil haya podido surgir en el último cuarto del siglo pasado. Y hay que tratar de entender cómo pudo surgir una empresa y tratar de entender de que no se trata de ella en sí misma, sino de las condiciones de posibilidad que obviamente la hicieron posible. En el último cuarto del siglo pasado, las dictaduras de alguna u otra manera destruyeron la mayoría de las empresas editoriales precedentes. Yo en lo personal comencé con revistas, y cuando comencé, todas las editoriales previas de revistas que estaban comprometidas con contenidos de actualidad, todas de una u otra manera fueron desapareciendo. Recuerdo el caso de Editorial Abril, que publicaba la revista Panorama y Siete Días. El dueño de la editorial en ese momento, cansado de bombas en la redacción de Panorama, de que le habían secuestrado a la hija, decidió vender e irse. El caso de Editorial Atlántida, que logró sobrevivir, pero apoyando a la dictadura, editando la revista Somos, pagó luego el precio de no tener credenciales para poder hacer periodismo crítico. O sea, de alguna manera también fue atravesado por la dictadura y la dejó sin capacidad de poder continuar haciendo lo mismo que hacía antes. Otros ejemplos de publicaciones comprometidas con la actualidad son Primera Plana, Confirmado, que padecieron la misma falta de continuidad de Jacobo Timmermann, que padeció su diario La Opinión, que probablemente nace en la misma época del país de España. Si en la Argentina no hubiese habido dictadura, quizás hoy La Opinión sería lo que en España es el país o el mundo. El gran medio longevo, que es La Nación, tuvo que cruzar la dictadura desde 1930 y tuvo la enseñanza y el recuerdo como una espada de Damocles de lo que le había pasado a la prensa confiscada, como para un recordatorio de que nunca se olvide que para que el diario sobreviva había que primero tener cuidado de que no fuese clausurado. El diario Clarín fue fundado previamente a la clausura de la prensa, pero también logra su lugar, como logra Perfil posterior a la dictadura, por la clausura de la prensa. Periodismo y libertad van unidos.
O sea, no hay posibilidad de hacer periodismo independiente sin libertad. Y décadas de falta de libertad fueron un cepo para las redacciones. No se podía hacer periodismo y continuar vivo. Era un oxímoron. Es decir, condicionando culturalmente a todas las redacciones de periodistas de las generaciones anteriores a la autocensura. Podían hacer en algún momento, por un periodo, 2 o 3 años, pero inevitablemente después no se podía hacer más. Entonces, todas las generaciones que nos precedieron fueron, yo diría, hasta más valientes que lo que somos nosotros ahora, porque para poder hacer una crítica, aunque fuera metafórica, en ese contexto de dictadura o que venía la dictadura dentro de 1 o 2 años, había que ser mucho más valiente de lo que somos cualquiera de nosotros con nuestras denuncias actuales. Cuentan en Asia que a los elefantes bebés en cautiverio les atan con una cuerda una pata a un poste. Y luego, cuando son adultos, y ya podrían de un tirón romper el lazo o romper el poste, siguen creyendo que no pueden y quedan continuamente atados, en realidad, a su propio pasado. Yo creo que algo similar pasaba en las redacciones argentinas al terminarse la dictadura y llegar la democracia. Había libertad, pero aún quedaban los reflejos condicionados de tantas generaciones y generaciones de censura. Y tuvieron que ser los medios nuevos los que comenzaron a hacer periodismo crítico y de investigación al final del mandato de Alfonsín y de la década del 80 con el diario Página 12, que aquí mencionó Tenenbaum, y con la revista Noticias, no casualmente dirigida por 2 personas que tenían 30 años y que por lo tanto no habían interiorizado el condicionamiento mental de décadas de dictadura. Y tuvo que pasar una década más para que los grandes diarios longevos renovaran sus redacciones y se sumaran al periodismo de investigación, primero Clarín al final del menemismo y luego La Nación al final del kirchnerismo. Un arquitecto muy reconocido en esta ciudad, Mario Roberto Álvarez, decía con ironía que su éxito era haber elegido bien a los padres. Yo puedo decir lo mismo de los míos, que están aquí acompañándome y estuvieron desde el primer día cuando fundamos juntos Perfil, y no solamente elegí bien a mis padres, sino elegí bien el momento de haber sido su hijo, porque si hubiese nacido 5 años, yo estaría muerto, integré la lista de todos los periodistas que fueron asesinados o de todas las editoriales que fueron cortadas por tratar de hacer periodismo. Entonces vaya aquí mi homenaje a los bravos que hicieron periodismo en las generaciones anteriores. Sobre los hombros de ellos, nosotros, los de la nueva generación, nos subimos para hacer periodismo crítico, y las investigaciones que hoy se hacen en la Argentina, que son sin ninguna duda un reaseguro de la democracia. A esto yo quiero agregar que me parece central tomar conciencia de que el problema de la Argentina es la grieta. La economía es un síntoma de nuestra grieta. El periodismo claramente fue colocado como uno de los significantes de esa grieta, y el gran esfuerzo, como acá bien dijo María, de todos nosotros, y como dijo Ernesto, es no tener odio, no sentirnos personalmente atacados, tratar de superar la grieta. Este acto, otro que hicimos en el Cabildo, busca continuamente tratar de superar la grieta. Comprendo que así como tiene rating y es la posición que maximiza más el beneficio económico, también a los políticos es la posición que más le maximiza su intención de voto. Pero tenemos todos que reclamarles a nuestros dirigentes que no se queden en la posición cómoda, que ganar una elección dividiendo la sociedad hace que luego no se la pueda gobernar, porque no se la puede volver a unir nunca más. Muchas gracias.
De esta manera damos por finalizada esta ceremonia. Les agradecemos nuevamente a todos ustedes la presencia. Y no se vayan aún, hay un brindis esperándolos en el Hall de Honor para luego. Muchísimas gracias, muy buenas noches.